Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 20 chicos. En el vídeo de hoy vamos a hacer una cosa tan simple que mucha gente está dudando, que he estado viendo poco por foros de internet y en general, si realmente merece la pena jugar un modo de FIFA que mucha gente conoce llamado Squad Battle. Yo por ejemplo aquí no, habéis visto que no he jugado ningún partido, no tengo nada hecho. Pero bueno, os lo voy a enseñar de todas maneras porque renta. De hecho, esta noche, cuando acabe el por ejemplo, esta noche estoy grabándolo el día 22 de diciembre. No sé cuándo lo subiré, a lo mejor esta tarde, no sé, o este otro día, depende de lo que haga, ¿vale? Lo que vais a ver es que me queda un día y 16 horas. Es un domingo, han alargado por ejemplo, la semana de la jornada de fucha un día más. Entonces, pues mira, vamos a jugar un poquito de Squad Battle y además podemos recargar la forma física de los juegos y así, vamos a jugar un partido de Squad Battle. Dos de división, uno de squad, dos de división, o de champion en este caso, pero bueno. Así que bueno, voy a explicar un poco de qué consiste este modo de juego, ¿vale? Squad Battle, para los que pocos conocerán, broma chicos, lo conocen mucha gente, ¿vale? Este modo es un modo para que nosotros juguemos un partidito, nos enfrentamos a la máquina, dependiendo de la dificultad que le pongamos, y nos enfrentamos a una plantilla, pues por ejemplo esta, mira, vamos a verla. Que tiene, pues por ejemplo, Aubameyang en el banquillo y cierto, por ejemplo, esto es un nivel fácil. Pero luego, por ejemplo, tiene la plantilla destacada, que mira, que tiene un Zidane, un Ronaldo. Esta es la plantilla del jugador que eligió en su día, que dijo, pues mira, vamos a hacerlo y vamos a tenerlo así, así y así. Pues bueno, la cuestión es si realmente este juego, modo de juego vale. Este modo de juego, mucha gente puede pensar que es una puta mierda, que no merece la pena, ¿no? Pues en mi opinión, para mí, es un modo de juego muy, muy bueno. La gente no lo juega mucho por la sencilla razón de que no te da las suficientes monedas y tienes que estar jugando contra la máquina y la máquina, pues por así decirlo, te aburre, ¿no? Eso en años anteriores. En estos años, por ejemplo, le han cambiado las cosas, las recompensas ahora son un poquito mejor, un poquito, no digo que son mejores, pero mira, estas son las recompensas, 11.000 monedas, por ejemplo, para alguien como yo, por ejemplo, que está contando las monedas e incluso hasta la última moneda contándola para fichar un jugador o gastarlo en sobres. Pues bueno, en mi caso sí, pero si por ejemplo eres un tío que tiene 4 millones en el equipo, tienes un Zidane icono, yo que sé, un Ronaldo Nazar icono, un Ronaldo y Messi de la Champions, imaginaos el hipotético caso, ¿no? Pues por ejemplo este modo de juego pues no renta, no gana lo suficiente, mejor que menos un sobrecito, pero bueno. Este modo, pues la verdad, está pensado más para la gente que no tiene tantas monedas, en el que tú te echas, yo que sé, un partidito dos contra la máquina, pues ya el domingo juegas, yo que sé, dos, tres partiditos y te llegas los suficientes puntos para tener 10.000 monedas y con esas 10.000 monedas te puedes comprar un Militao, un Telles, esas cosas, ¿no? Si faltan monedas, pues lo juegas un poquito, ¿no? Pues bueno, la mayoría de la gente en el 19 no jugaba este modo por la sencilla razón de que no te van buenas recompensas. Pero claro, 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 este año EA ha hecho algo muy bien, que es poner misiones para Squad Battle. Y por ejemplo tenemos aquí el caso de Rawlison, que tenemos que meter en Squad Battle. Este es el Rawlison del que pusieron ayer, antes de ayer, ¿no? Sí, creo que sí. Pues bueno, tenemos que meter 10 goles en Squad Battle con un jugador de la League One. Tan sencillo como esto. Pues no está mal, ¿no? Ahí tienes que hacer una misión, meter los 10 golitos y ya está. Y el resto, por ejemplo, son misiones de Rivals. Que bueno, te lo puedes quitar, ¿no? Te lo puedes quitar, es fácil. Y luego, por ejemplo, aquí de vez en cuando, mira, marca un tiro en foot. Por ejemplo, raso, tiro potente, por ahí ya lo tienes. Y mira, por ejemplo, aquí gana dos partidos. La mayoría de las misiones incluyen tanto Rivals como Division. Foot Champion no lo pone en nada. No lo pone en nada. Y ojo, os voy a enseñar algo. Nadie lo ha mirado, pero bueno, vais a verlo a continuación. Si ganáis 25 partidos, yo por ejemplo me he quitado los 5 primeros partidos, creo, sí, me lo he quitado. Vale, pues mira, si ganáis 25 partidos de Squad Battle, os dan dos jugadores de Oronicon. Si ganáis 50, un sobre de joder solo premio. 3 únicos y 12... Son 12 oro y 3 únicos. Un sobre de 50, que bueno, ya conoceréis alguno de lo que es uno de 50, porque mucha gente lo ha intentado meterse, utilizar sus 50.000 monedas que solo tiene para gastarse en un sobre que luego os toca una puta mierda. Aquí tenéis un sobre de 100.000 y un sobre de 125.000 por solo jugar un poquito de Squad Battle, chicos. 300 partidos de Squad Battle no está mal, ¿no? Por haceros la misioncita. Que no matáis a nadie, chicos. Que yo creo que estas misiones son bastante... Yo diría que son estas misiones las más fáciles de toda esta zona de hitos, de hitos, ¿no? Es más fácil las de Squad que incluso las de Rival. Que, por ejemplo, yo veo aquí yo 86 partidos de victorias. Y en Champion, pues bueno, que esté a 3 partidos de meterme uno de 50.
¿Qué os digo, chicos? Que hagáis estos partidos. Este modo de juego es súper rentable, chicos. Es la hostia, tenéis que probarlo, ¿no? Y una cosa más, chicos. En conclusión, este modo de juego, para mucha gente, puede pensar, lo voy a volver a repetir, puede parecer una puta mierda, pero es muy rentable. Porque te puedes enfrentar a una puta mierda. Mira, si quedas top 1 te dan 100.000 monedas, dos sobres de 125.000. Que por ejemplo, no os digo que por ejemplo estéis en Elite 3 en este modo de juego, que te dan un mega sobre 12.000 monedas. No, uy, perdón, me he ido, perdón. Lo que os digo, quedaros oro 3 en este división, en este squad battle, no os compliquéis la vida. Abrir estos sobrecitos un lunes ahí en el instituto, o en el colegio, o donde coño estéis. Os levantáis por la mañana, encendéis el FIFA Companion, ahí le dais. Y si sale, suena la flauta, pues ya ahí tenéis un jugador. Puede salir un jugadorazo. Que el año pasado, manda cojones, que el año pasado abro este sobre de aquí, uno de estos, y me sale de Hazard en el Chelsea. Así que para que veáis que esto sí sale rentable. A ver, no tengo foto, pero bueno, si recordáis, el año pasado tenía un Hazard que me salió intransferible. Bueno, perdón, transferible, perdón. Que era de un propietario y era mío. Pues bueno, me salió en un sobre de estos. Que podéis ver los vídeos antiguos. Pero bueno, esa es la conclusión. Que quiero que entendáis que mucha gente dice que Squad Battle es una puta mierda, que lo único que merece la pena es jugar Foot Champions. Pero no, Foot Champions te toca los cojones. Squad Battle te enfrentas a la máquina, te puede tocar un poquito, pero toca menos los cojones que, por ejemplo, a lo mejor algún rival rata alemán a francés con una latencia de 6, en vez de 5, 6 de latencia, y te vaya súper mega fluido. ¿Lo pilláis, chicos? Pues esa es la conclusión. Y ahora, chicos, voy a intentar hacer un food draft en un online, y ahora lo vais a ver, de yo intentando sacar el 190 o por ahí, no sé cuál es la decisión, pero vamos a ir viendo a ver qué jugadores nos salen. Así que, bueno, chicos, ahora, pues tengo un problema. Vamos a darle profesional. Sí, venga. La división de lo estoy haciendo en un jugador, porque el de online ya le tengo, ¿vale? Ahora os lo enseño a la prueba de que sí. Vamos a hacer 3-5-2. Esta me gusta, ¿vale? Aunque da igual, es la máquina, así que bueno. Hazard, Cres, MCO, vamos a ver qué podemos sacar en MCO. Es por hacer, da igual que sea en online, en no online. De Bruyne. Vamos a sacar aquí los tochos, ¿vale? El viejo truco, ¿no? Es entendible, ¿no? Kante. Ay, pensaba que era el Totti. Es increíble. Bueno, podemos ponerlo ahí abajo. Perfecto. Tenemos a... A ver, ¿qué tenemos aquí? Coutinho, Carvajal, Mbappé. Lo siento, pero Mbappé es Mbappé. A ver, Otamendi. Uy, Mané. Madre mía, pero ¿cuánto delantero me está saliendo ahora mismo? Por favor. Aunque no voy a poder poner a ninguno de estos, pero bueno. Kyle Walker creo que es la mejor opción, porque lateral derecho no tengo. Y posiblemente sea una muy buena idea cogerle. Martial. Mira, ya tenemos prácticamente media plantilla. Vamos a quitar aquí ya uno y pues... Uy, Fabinho. Pues espérate, que creo que vamos a tener que coger a Fabinho. Y aquí vamos a quitar... Bueno, espérate, espérate, que tenemos un problema. Ah, no, vale, no hay problema. En Didi, mira, en Didi, pues vamos a ponerle por Kanté. Más media. Vale, de momento de media bastante bien. Aparte de que estamos haciendo una premia bastante tocha. Vamos a coger a Sancho, que prácticamente nos da y... Uy, pues no podemos poner a Sancho. Tenemos que dejar a Sancho ahí. Vaya problema. Ujo, lateral derecho. Carles Puyol, Kimmich. Yo creo que Carles Puyol por la química. Aunque yo creo que con... Bueno, no, espérate, creo que hemos elegido bien ahí con Carles Puyol. Donnarumma, Umtiti, Manolas. Aquí depende. Podemos coger la opción de la química. Va, creo que vamos a coger a Umtiti, que encima nos hace química aquí con Kanté. De Ligt, Koulibaly, Varane. Varane con 84 de ritmo. Tenemos que elegir o Laporte o un bonito Varane que quiero probar. Aunque sea con la máquina, me renta. Tenemos Tillesen, pues Tillesen. Lateral izquierdo vamos a poner a Vertonghen. Vale, perfecto. IMI, pues tenemos a Coman, que vamos a cambiarlo por el señor Martial. Más química. Podríamos poner a Mané aquí. Nada, vale. Podemos hacer cambios. No. Vale.
Pues de momento así se queda la cosa, ¿no? Podemos poner a Walker aquí. No me da. Claro, ¿no? Ah, bueno, claro, por Umtiti. Vale, necesitamos un portero francés. O que sea de la Liga Santander. Coutinho. Iago. Di María no podría. No, Di María no puedo ponerlo, claro. Pensaba yo poner a Di María con Mbappé, pero no. Coutinho, yo creo que vamos a coger aquí a Iago. Aunque debería haber cogido a Cavani por la media, pero bueno. Carlos Soler ya se está jodiendo. Vamos a poner aquí, aunque sea a Mbappé. Ninguna así un jugador de la Champions, chicos. Esto. A mí. ¡Uy, Sócrates! ¡Uy, Modric! Yo creo que vamos a coger a Sócrates, chicos. Me parece que es la mejor opción si queremos hacer química tocha y que nos dé un poco de química también para Sancho. Yo creo. Aunque de valoración. Ahí está la química. Lo sabía yo que iba a pasar esto. Vamos a ver. Tenemos aquí un. Otra puta mierda. Vamos a ver, pero por favor, que me toque algo en condiciones, por favor. Uy, Jordi Alba. El Jordi Alba, este es el que mejora, ¿no? Sí, es el rumbo de la Champions. Jordi Alba. Ay, pero quita la química con Fabinho y con Martial. Ay, qué pena. Aunque si tenemos a Laporte y quitamos a un Titi. Oh, uy, pero tenemos a Van Dijk. Espera, espera, chicos. Vamos a probar una cosa. Quitamos a un Titi. Manuel. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí lo hemos clavado! ¡Lo hemos clavado encima! ¡Ay! Y tenemos a Courtois. Y tenemos a Schmeichel. Podemos poner a Schmeichel por Cillessen. A Cillessen lo podemos cambiar por Mané. Y un 188. Y en pepino. Pues la verdad ha salido bastante tocho. Hay que admitirlo. Lo hemos clavado bastante bien. A ver, lo que me da así curiosidad es si puedo poner, mejorar un poco más el equipo poniendo otros jugadores en otras posiciones. Por ejemplo, si ponemos a. Ay, bueno, vamos a poner el entrenador, que no me he acordado de ponerle. Oye, esto es increíble, que me hayan salido todo de 11, pero bueno. No le vamos a dar mucha importancia. 188, muy pepino. A ver, no voy a jugar contra la máquina ahora, es obvio, ¿vale? Voy a arreglar la plantilla y se queda así como está. Está bastante bien, hay que meter buenos revulsivos. Bueno, puedo dejar aquí a De Bruyne. Claro, es que no podemos poner a De Bruyne. No, es que Sócrates da toda la química prácticamente. Puedo poner aunque sea Walker. Puedo poner a este aquí. Podemos. Y yo qué sé, por cambiar y poner a otro en otra posición. No, tenemos que dejar a prácticamente. Yo qué sé. Más uno. Mira, por ejemplo, aquí sí que tenemos ya más química. Digo yo, por dar un poquito. Ah, no, pero es prácticamente igual. Lo único que hemos cambiado ha sido el jugador. Aunque la media es prácticamente igual. Bueno, pues así se queda, ¿no? Yo veo bien. Aunque que. Ay, digo, yo voy a poner a Mbappé. Mbappé aquí. Podemos poner a Mbappé, ¿eh? Y si pongo aquí a Coman. A Mbappé sí se le puede poner. Iba a decir, bueno, no. Bueno, chicos, vamos a colocarlo como estaba. Lo siento, Mbappé, no me voy a poder ponerte. Así que saldrás de banquilla. Y si tengo problemas en el partido, lo intentaré arreglar con usted. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado este partido. Este ultra que hemos realizado, que está bastante chido. Y ahora voy a enseñaros ciertas curiosidades y cosas que hemos estado haciendo durante estas semanas, incluyendo ciertas cosas de directos. Así que ahora lo veremos.